contando, ¿no? Que Ciro Pomerantz se está publicando hasta el momento esta final del experimentado. Categoría 110 experimentado. En un ratito tenemos la nueva divisional en pista. 110 CAM es la próxima categoría que va a estar completando su final. Comenzar a sufrir.
dame sonido. Acá estamos con el puntero y el segundo. Se saludan entre ellos. Bueno, Ciro Pavercín, ganador, puntos importantes, bienvenido, porque la otra carrera no había estado, me parece. Así que Ciro, ¿cómo anduviste el fin de semana? Bueno, buenas tardes primero. La verdad que conforme hasta ahora. Venimos a divertirnos, como vos dijiste, la primera no estuvimos. Ya se sabe que está la mano complicada y bueno, hay prioridades. Así que bueno, hoy tocó venir a divertirse, a dar vueltas y bueno, hemos encontrado una buena moto para la final y aprovecharla al máximo. Felicitaciones, a sumar puntos para el campeonato y experiencia y estar en estado para el nacional. Bueno, gracias. Saludos a todos. A su padre, y bueno, a todos los que vienen a verme, domingo. Y bueno, como vos dijiste, a tomar vuelta y nos vemos el fin de que viene. Felicitaciones, Ciro. ¡Ciro! Un saludo para mí. Querido Juan. Juan, si querido viniste de atrás, debimos renegar. Cuéntanos un poquito. Bueno, pero vamos a estar con vos. Sí, venimos bien. Clasificamos primero bien la serie de supercase que se acá de. Pero bueno, fuimos a revertir y bueno, largamos atrás del fondo, penúltimo, puesto 13, llegar segundo. Muy bien. Bueno, felicitaciones y agradecimiento para quién. Me voy a agradecer para Claudio Fabricio, Raúl Rodríguez, que me con mi team, lo que se ve. A mi novia, a mi viejo, a todos que están en la casa, me vinieron a apoyar y bueno, se ve para eso. Felicitaciones y como decíamos, a seguir practicando para el Nacional, te vemos bien, así que a seguir sumando puntos importantes para el campeonato provincial. Sí, vamos a seguir bien, ahora tenemos que correr acá, de corto hoy, que debe dejar la moto acá, no, lleva. ¿Listo? Dale. Se lo va Juan Moreno. Se le rompe la moto. Ayer se lo rompe.